La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Un engaño no tan sutil. Vamos al Salmo, capítulo 33 y los versículos 6 al 9. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como un montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo. Porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Esta declaración bíblica es más que suficiente para dar por sentado el poder creador de Dios, donde Él puede crear de la nada y en un mismo instante. Y por lo tanto, dice acá que Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Y cuando uno va a Génesis, descubre que eso fue en 6 días y el séptimo día descansó. Sin embargo, debido a que hay un enemigo de Dios que se llama Satanás, Satanás ha introducido ideas para poder restar el poder de Dios en este asunto de la creación. Y una de las más populares, sabemos, es que en realidad el ser humano ha llegado a existir luego de millones de años, dice la falsa teoría. ¿Por qué? Porque con esto Satanás lo que está diciendo es que en realidad Dios no es capaz de crear. Dios no tiene suficiente poder para poder dar una orden y luego esa orden llevarse a la acción y en este caso de crear algo de la nada. Pero yo quiero compartir con ustedes algunas citas bíblicas, porque hay varias, donde la palabra de Dios nos dice que Dios sí tiene poder y Dios es creador y Dios sí es coherente. En Hebreos capítulo 11, versículo 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Claro, el texto donde dice que el universo fue hecho por la palabra de Dios. Pero el Salmo 33, 9 dice, Dios dijo y fue hecho. Y esto me sorprende. Él mandó y existió. Eso no lo dice ninguna institución o alguna iglesia. Lo dice la palabra de Dios en el Salmo 33, 9. Además, en el primer capítulo de la Biblia, de Génesis, se afirma que Dios creó el mundo. Y también se afirma allí en los primeros 2 capítulos del libro de Génesis y parte del capítulo 3, versículos 1 al 3, donde se afirma que Dios creó en 6 días. Por eso dice, y fue la tarde y la mañana del primer día. Y fue la tarde y la mañana del segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Excepto cuando llegamos a Génesis capítulo 3, donde dice, y en el séptimo día Dios reposó de toda la obra que había hecho, lo bendijo y lo santificó. Con eso él cerró entonces la creación de la semana que se encuentra registrada allí. ¿Qué lecciones podemos aprender? 3 lecciones. La primera, Satanás quiere hacernos creer en Dios como creador, pero no como todopoderoso para crear en 6 días literales de 24 horas y reposar el séptimo día. A la luz de la Santa Biblia, hoy más que nunca confirmamos nuestra fe en Dios que creó en 6 días literales el mundo y reposó el séptimo día. 2 lección, además y puntualmente, si Dios no creó el mundo en 6 días literales, ¿qué importancia tiene el día de reposo sabático? No tendría absolutamente ningún sentido dejar el sábado como un legado eterno de una creación en una semana de 6 días si ésta nunca existió. Y número 3,
Al atacar el sábado, Satanás desafía la esencia misma de la autoridad de Dios y que podría ser más eficaz para destruir el monumento conmemorativo de la creación en 6 días que negar la realidad de la creación en 6 días. Los hijos de Dios aceptamos la creación hecha por Dios en una semana literal. Dios te bendiga.